Hola, espero que estén aquí, espero que todos estén bien. Y como les planteaba en el correo, quiero hacer algo interesante, algo importante, útil sobre todo, y que podamos avanzar todos en los diferentes proyectos, que vamos a emprender. Entonces, denme un momentito, necesito mi... Aquí está. Quiero ver exactamente lo que prometí, porque sí es, quiero darle un orden a esto. Ajá, claro. Estoy aquí, lo tengo. Reconstruir el loop de la proteína, generar automáticamente los estados de protonación. Entonces, déjenme, vamos a empezar por lo último. En realidad, no, más que empezar por lo último, quiero hacer varias aclaraciones. Primero, reconstruir el loop no es nada difícil. De hecho, es relativamente simple. Si requiere cierto conocimiento, cierta experiencia de cómo hacerlo, pues hay que tomar decisiones respecto a lo que uno está reconstruyendo para asegurarse de tener los mejores materiales. Como he comentado en otras ocasiones, pues quieres tener buenos materiales en tu docking. Quieres tener buenos materiales en tu docking, entonces voy a empezar con ese punto, reconstruir el loop que le falta a la proteína. Estoy hablando de nuevo de la proteína 4DU. Si no mal recuerdo, la que estaba más completa era la cadena A, pero voy a volver a hacer ese proceso. Las dos secuencias en Tools. Sequence y sequence, obtengo esta ventana de la cadena A y B. Y solo poniéndolas muy aproximadas, sí, se puede ver que es la cadena A la que está más completa, que le faltan menos aminoácidos. Ahora, me preguntaban en el canal de YouTube que cómo sé de los aminoácidos faltantes. ¿Qué detalles puedo saber de los aminoácidos faltantes? Pues hay muchas maneras. Una de las más simples es en el mismo RCSB, con el código de 4DUH. Se puede, de hecho, desafortunadamente, ya sea para bien o para mal, yo no recuerdo, creo que no existe una obvia manera de en la página ver qué es lo que falta. Para bien o para mal, aquí en Display Files, en PDB Header, y casi al final de esa sección debería haber esta sección de SecRes, de secuencia en residuos, y allí justamente debería venir indicado lo que falta. Curiosamente, espérenme, no, estoy diciendo esto mal, a ver. Hasta el final, esto que estamos viendo aquí, el header, es todo lo que viene en un archivo de estructura, excepto la estructura. Entonces vienen, por ejemplo, los detalles del nombre, cuándo fue depositada, la publicación, varios detalles, la resolución. Pero hasta el final viene la correspondencia con la secuencia y otras moléculas, como es aquí el caso del agua, y debería venir las notas del ligando. Ahora, cuando... Ajá, acá está el ligando. Ahora, cuando una estructura es mutante, por ejemplo, que se ha rediseñado, aquí antes de la secuencia, en esta sección, vendrían notas al respecto. Por ejemplo, si fue
biología molecular para la purificación, o si hay una discrepancia entre la estructura y la secuencia en la estructura y las estructuras o las secuencias reportadas antes, aquí vendría una nota. Lo que estoy buscando en este momento está un poco más arriba, escondido aquí en esta información. Y creo que es esta gran lista. Aquí pueden ver, chequen por favor su archivo si lo tienen a mano y si no, sigan lo que digo. Viene esta sección de missing residues. Entonces dice, estos residuos no se localizaron en el experimento. Entonces, si ponemos un poquito de atención, del 1 al 14 justamente corresponde en quimera a estos residuos que están en el rectángulo rojo, del 1 al 14. Ups, perdón, ventana incompleta. Del 109 al 16, del 218 al 20 y lo mismo para la otra cadena. Incluso aquí mismo podríamos estar viendo qué residuos faltan sin haber tenido que abrir la estructura. Yo prefiero ver la estructura siendo alguien visual. Creo que todos apreciarían eso, ¿no? Poder ver que en efecto están completos o incompletos los átomos. Ahora, hay otras secciones que no veo aquí, que además de missing residues deberían decirnos cómo que les faltan átomos. Por ejemplo, tal vez sean estos mismos los que ya habíamos identificado. Estos átomos no tienen ocupancia. La ocupancia es un parámetro de la determinación de estructuras que refiere que cierta certidumbre de que un átomo esté allí. Un átomo como ocupancia cero en realidad quiere decir que lo pusieron, pero no hay evidencia de que esos átomos estén allí. Y es el caso de la lisina en la cadena B, el glutámico en la cadena B, la lisina en la cadena B. 14, 185 y 212. A estos tres residuos les faltan, más bien en la solución de la estructura, en la interpretación del experimento, esos átomos pues se pusieron, pero no hay evidencia de que estén en ese lugar donde se pusieron. Como les digo, va a haber ocasiones donde va a haber estructuras que no van a decir explícitamente a estos aminoácidos aquí les falta la cadena lateral, les faltan estos átomos. A veces es uno, a veces son varios y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si bien es importante tenerlo en cuenta aquí, algo que no les enfaticé, pero que sí ocurre acá, es que Quimera reconstruye esos átomos. Entonces, primero voy a eliminar. Para el proceso de ahora, que es reconstruir el loop, voy a eliminar la cadena B. Actions, Atoms, Delete. Voy a eliminar todos los heteroátomos de la misma manera que la ocasión anterior. Listo. Y voy a hacer primero la reconstrucción del loop y después, ¿cómo lo haré? Voy a hacer el doc prep y luego la reconstrucción del loop, ¿sale? Entonces, presets, tools, editing, doc prep, y lo voy a hacer otra vez con calma para que puedan seguir el proceso. Borrar el solvente, bueno, eso ya lo hice yo. Borrar iones que no estén en complejo, ok, no hay iones. Alternative locations, esto es cuando la calidad de la estructura es tal que se puede identificar dos cadenas, es decir, una lisina, por ejemplo, en una posición y la misma lisina en otra. Cadenas incompletas, estas se van a reconstruir con esta librería, se van a agregar hidrógenos, cargas y finalmente el mol file. Pero para que vean qué está pasando, voy a también abrir este menú que se llama Reply Log, que es esta lista de texto donde nos va a ir actualizando de lo que esté haciendo el programa. Entonces aquí la voy a dejar abierta y le voy a dar clic OK. Primero los estados de protonación. Yo por ahora voy a seguir el modelo de fault, que es unspecified. Listo. Pueden ver aquí en el reply log lo que hizo, dónde empiezan, dónde acaban las cadenas. Desde luego con el gap que ya habíamos visto. Agregó 180 hidrógenos. Removió un hidrógeno raro. Voy a agregar las cargas.
Y, ah, ok, aquí me permite salvar un archivo, pero no lo voy a salvar. Entonces, aquí en esta, para esta cadena, resulta, para la cadena A de esta estructura, resulta que no hay átomos que, o cadenas laterales que se tengan que reconstruir. Eso no fue el caso de acuerdo a la estructura para el B. De hecho, dado que estoy empezando, voy a hacer esa prueba. Voy a cerrar mi sesión, lo cual va a borrar lo que hice sin haberlo salvado. También voy a borrar aquí el reply log. Voy a abrir de nuevo la estructura y voy a repetir el proceso del doc pre, pero sin quitar la B, para que veamos qué replies nos tenemos ahora en este log. Doc prep. Es más o menos lo mismo ahora para las cadenas A y B. Oh, ok, parece que aunque tengan ocupancia de cero, sí están representadas. Y más bien la nota de que esas cadenas hay que reconstruirlas viene de otro de los programas que utilizamos. Probablemente Qt sí lo identifique como que tiene átomos que no son usuales. Pero es bueno informarse de eso aunque haya que leer el header. Hola, ya arranqué, pero no los había saludado. ¿Cómo están? Espero que estén bien, sanos, contentos. Y voy a repetir el proceso. Aquí está otra vez nuestra cadena A. Voy a quitar los aminoácidos no estándar. Voy a hacer el proceso del doc prep. Y una vez acabado, vamos a hacer la reconstrucción del loop. Ok, ahí está. A veces me gusta acercarme. Saben que voy a usar los presets porque prefiero que se vea muy bonito esto, aunque tenga que sacrificar un poco de la velocidad de manejo. Mi computadora ya es algo vieja y le cuestan trabajo algunos efectos especiales. Aquí está. Aquí podemos muy bien ver esa región que falta. Creo que no importa tanto tener la secuencia. Recordemos que le quité el ligando, ¿no? Entonces, a veces uno quiere reconstruir algo que respete la posición del ligando. Yo en este momento no me preocupo mucho de eso, así que lo quité y lo voy a hacer de aquí. A partir de aquí, quiero decir. Entonces, bien, aquí está. Voy a modificar un poco mi vista para que sea como muy claro. Creo que ahí está muy bien. Y en herramientas, Structure Editing, Modify and Refine Loops. Este es el sitio que nos va a mandar a esta ventana, donde uno le puede decir que sea la región activa. Es decir, uno puede usar el ratón y seleccionar qué queremos corregir, que Quimera lo seleccione, o este, que es cualquier cosa que no esté en los extremos amino y carboxilo de la estructura. El caso de esta región que está ausente para nosotros es justamente eso, no está en los extremos aminos y carboxilo y es lo que queremos reconstruir. Aquí viene la estructura, si hubiera más de una estructura cargada en Quimera, aquí podríamos seleccionar si es una u otra. Que solo se mueva un residuo, es decir, esto permite que se acomoden mejor, pero la verdad no tengo mucha experiencia en qué es mejor, así que lo voy a dejar en uno. Que solo genere 5 modelos. No estamos haciendo algo para nada exhaustivo, sino solo pues relativamente rápido que funcione. El protocolo le voy a poner Dope HR, que es el protocolo que utiliza un campo de fuerza como más elaborado para evaluar la energía y qué es lo que queremos en realidad, que sea lo mejor posible. Que sea el web service, yo prefiero no hacerlo local. Ah, no les dije, pero para activar esto se necesita una licencia. La licencia es gratis, pero sí les recomiendo que se tomen la molestia de conseguirla. Sally Modeler. Porque nos puede servir mucho y la pueden mantener en su computadora para toda la vida. Yo ya olvidé cuándo la conseguí. Probablemente mi licencia tiene, no probablemente, pero si hago cuentas tiene más de 15 años. Y aquí en Registration, en SallyLab.org,
aquí consiguen su licencia. La última vez que pedí esto no tardó más que unos días. Y en serio vale la pena si van a trabajar en este tipo de cosas. Entonces, ahorita ustedes no lo pueden hacer a la par, pero no importa, yo lo hago. Oh, eso está interesante. Si bien el lenguaje de aquí no está muy claro, pero lo que quiere decir es que en esencia no se pudo comunicar con el servidor. Así que lo voy a repetir, voy a pararme aquí. No ha cambiado mis parámetros, así que le voy a dar apply de nuevo. Si por alguna razón el servidor no está funcionando. No sabía esto. Creo que no vamos a poderlo reconstruir. Y no estoy seguro de que tenga una instalación local. Déjenme ver si tengo alguna. Si tengo una instalación local. Oh, parece que sí. No sé qué tan vieja sea esta versión, pero sí, parece que sí funciona. Ok, entonces voy a sustituir esto aquí y lo voy a lanzar. Va a consumir muy. No, de hecho, no sé cuánto CPU va a consumir aquí. No sabía. Bueno. Consigan de todas maneras la licencia, porque para usar la licencia, más bien tanto para conseguir el programa local como usar el programa de web, se necesita esta licencia. Veo que tengo la versión 9.14, pero uff, ya van en la 9.24. Entonces creo que voy a tener que actualizarla. Bueno, tal vez no sea tan importante, Modeler ha progresado mucho, pero no creo que haya cambiado significativamente. Y esto lo digo porque. Cuando los números de versiones sí tienen significado. Si ya fuéramos en la versión 10, eso implicaría que ha cambiado mucho, mucho la versión, pero vamos en punto 24, así que han sido cambios sutiles que todavía no se merecen que sea un cambio de versión. Desde luego, habría que checar el manual y ver qué cosas ha cambiado. Es un programa muy, muy flexible, así que puede haber nuevas cosas que yo no sé que están aquí. En fin, otra vez los saludo a los que se hayan unido al stream. Si tienen alguna pregunta, ya saben, pónganla en el texto del chat y trataré de responderla lo mejor posible. Bueno, aquí va esto al 57%, no va a tardar mucho. Pero claro, estamos reconstituyendo un fragmento pequeño. Modeler es un programa muy, muy poderoso porque incluso cuando. Este no es el caso ahorita ni en nuestros proyectos, pero hay ocasiones en que la estructura que nos interesa no ha sido determinada experimentalmente, entonces pues si se necesita modelarla, Modeler es el programa. Si hay una estructura ya homóloga, es decir, que tenga parecido su secuencia, todo lo que se hace es tomarla, le damos a Modeler esa secuencia. O incluso varias secuencias y varias estructuras, y Modeler puede producir un modelo basado en esa información que puede ser un primero o incluso ya un paso muy avanzado para tener con qué hacer el docking o con qué tener, cómo obtener una estructura para lo que se necesite. Entonces, aquí ya el programa acabó y. No sé si lo alcanzan a ver. Ya tengo representaciones de estos loops. Se ve muy complicado porque hay varios, pero esta ventana que tenemos ahora, de hecho antes de analizar los resultados, voy a darle clic a esa ventana y acá arriba en Fetch Scores voy a pedir estos scores que son el C-Dope y Estimated RMS Overlay. El C-Dope ya está ahí en la ventana, es un score. De qué tan bueno es el modelo. Entonces, los números van de negativos a positivos. 0 es pues neutro, un positivo es malo y mientras más negativo mejor.
Y el RMSD es algo que sirve poco, que va a servir poco en estas circunstancias, porque movimos muy pocos aminoácidos en torno al loop, pero en muchas ocasiones ayuda a decidir qué tanto se desvió el loop que creaste con respecto a la estructura original. Es decir, mientras más más aminoácidos mueves a la orilla del loop, pues te conviene más vigilar que ese número no sea muy grande. Ahorita lo pueden ver, el dope, el primer resultado es el mejor. No es el mejor RMS overlay, es decir, el primer aminoácido se movió más, pero el overlap están muy cerca todos. Si separamos esto por dope, el primero es el mejor. Por RMSD, ahí buscamos el más pequeño, pero por overlap también buscaríamos el más grande. Entonces, la verdad, como está bastante difícil decidir por el score, la otra cosa que hay que revisar es que el loop no sea algo así como muy barroco, muy rebuscado. Por ejemplo, estos loops que literalmente tienen una hélice, esos son poco probables. Salieron unos loops bastante malos, no me gustaron estos loops. Se me hace que vale la pena hacer esto de nuevo. Le voy a pedir más aminoácidos movidos y se me hace. Ah, sí, así lo voy a volver a hacer. Sí, en general lo que uno espera o lo que quieres de estos loops es que literalmente sean un bucle. ¿No se alcanza a ver? No. Voy a usar mi reloj. Que sea así, un bucle. Un loop. Muy simple, sin estructura, sin complicaciones. Ajá, tengo en el chat la plataforma de Swiss Model. Pues todas las plataformas de modelaje son buenas, es decir, se desarrollaron con una intención y la mayoría funcionan. Pero a mí me gusta usar los programas en los que puedo controlar con mucha precisión los parámetros. Y Swiss Model, una depende del servidor, por ejemplo, ahorita si fuera como Modeler, que falló el contacto con el servidor, pues no lo podría usar. Modeler lo puedes usar localmente. Y mejor aún, si tienes una licencia y tienes acceso a una computadora muy poderosa, puedes hacer estos modelajes en paralelo y hacer miles de modelos y escoger no entre 10, sino entre 1000, entre 5000, el mejor modelo posible. Entonces, yo prefiero eso en Modeler, que me da mucho control. Swiss Modeler trabaja desde una plataforma de web y la verdad no estoy seguro que lo puedas usar tan exhaustivamente. Pero bueno, si uno no resulta bien, usa otro, uno otro. En Swiss Model, de hecho, no estoy seguro si tiene un módulo específico para loops. Ahorita nuestro modelaje va a tardar más porque estamos pidiéndole que reconstruya una sección mucho más grande. Del 3%, solo dupliqué. En ese contexto, por ejemplo, Modeler, si tienes las computadoras adecuadas, lo pones y que se tarde 24 horas, 48, y no importa, ¿no? No es lo mismo como hacerlo aquí en vivo, que no puedo tampoco ponerle hazme 1000 modelos porque no vamos a acabar en una hora. Bueno, lo que acaba, puedo aprovechar para mandarlos, mostrarles otra página de otro software que vale la pena también registrarse para tener, que es Plants. Y yo siempre lo busco como Plants y Docking, y ese resultado me manda a la Universidad de Tübingen. Ellos desarrollaron un sistema de docking muy interesante, muy bonito, pero no solo el docking es padre, sino si se van aquí a pedir su licencia. Vamos a ver si lo muestra allí, si no me regreso a la otra página. Sí, aquí no lo muestra, pero si leen la licencia es para tres programas.
Plants, Spores y Pharmacore. Plants es el que hace el docking. Spores es un programa para preparar los archivos para el docking. Entonces prepara las proteínas y de hecho el Spores es crucial para identificar y seleccionar residuos que van a ser móviles, pero además también puede generar estados de proteinación para los ligandos. Eso es súper práctico. Y Pharmacore es un poco más para analizar qué partes de un ligando son importantes en la interacción. Entonces sí les recomiendo que se registren. Desafortunadamente, estos programas, Plants, creo que sí corre en Linux y en Mac. Spores, creo que solo en Linux y lo mismo para Pharmacore. Entonces, hay esa limitación, pero vale la pena, valen mucho la pena estos programas. Voy a regresarme a Quimera, espero que ya haya acabado. Bueno, 75%. Pues espero haber respondido la pregunta del modeler y del Swiss Model. Por ejemplo, bueno, de hecho, hablando de eso, les puedo dar más información de modeler, porque si ven los tutoriales, viene el modelado básico, el avanzado, iterativo, el difícil, y además para microscopía electrónica. Entonces, la versatilidad de modeler a mí siempre me ha parecido excepcional y esa es la razón por la cual si quiero hacer modelaje, empiezo en modeler y ya luego, si no funciona modeler, ya me muevo a otros programas. Y Plants es único, hasta donde he visto, es difícil decir que es bueno o malo, pero es tan interesante y útil como Quimera, como Vina o cualquier otro. Entonces les recomiendo que se consigan su licencia de este programa. Noventa y uno por ciento, ya casi estamos allí. Además de Ricardo, ¿quién más está en el chat? Ahí está, ya acabó y está desplegando los resultados, ahí los pueden ver y en cualquier momento nos va a dar la ventanita de los diferentes resultados. Ah, no les mencioné. Bueno, vienen numerados los modelos. Viene este score de GA341. Ese es un campo de fuerza de dinámica molecular. Pero este score es raro, es como muy grueso. Entonces, si en GA tienen 1, su modelo es razonable. Si tienen menos de 1, algo entre 0 y 1, o menos de 1, quiere decir que es malísimo su modelo. Este GA341 no debe ir muy lejos de 1. O básicamente no debe ser diferente de 1. Pero el C-dope sí puede cambiar. Ahora tuvimos algunos valores un poquito mejores. Que me parece interesante que ponga este loop aquí. No estoy, bueno, que lo haga de esa manera. No estoy seguro que sea lo más razonable. Pero pues si eso es lo que sale, no lo puedo descartar. Sí, hace mucho esa curvatura. Bueno, más bien salen varios resultados con esa curvatura. Este, por ejemplo, este es un loop que me gustaría si no fuera por esta parte aquí adentro. De nuevo voy a calcular los scores C-dope y el RMSD. Hola, Alfonso. Y pues me voy a quedar con el de mejor energía, creo. Bueno, tengo que esperar a que acaben los cálculos. Ahora como son locales, esto, bueno, no sé, deberían ser locales, ¿no? Si no estaba funcionando la versión remota. Voy a cerrar esta ventana, ya no la necesitamos.
Es uno de los RMS más bajos y uno de los overlaps más altos. Sí, voy a tener que quedarme con esta opción, me guste o no. Ok, entonces para hacer eso, aquí esto es más o menos delicado. Yo usualmente lo que hago es, al estar seleccionado en esta ventana, también está seleccionado en el model panel. Y de allí le puedes dar en esta ventanita hasta abajo, Grid PDB. Lo voy a mandar a algún folder a downloads, está bien ahí. Y lo voy a llamar, aquí me tengo que asegurar que sea el modelo que quiero, que esté señalado. Lo voy a llamar 4DUH-L por loop. Y le voy a agregar también un... No, así lo voy a dejar por el momento. Ahora tengo que asegurarme de que lo salvé. Y para eso no hay más que irse al folder donde debió haber quedado y asegurarse que haya un archivo escrito. ¿Sí? Esto está bien, se ve razonable. Voy a cerrar aquí el modelo. Como les dije, ahora quiero hacer este docking de manera un poco más dramática, de una manera un poco más exagerada en términos de los parámetros que voy a usar. Pero, y para ello voy a usar Pyrex. Pyrex es básicamente una interfase gráfica a Vina. Si buscan PYRX, debe salir este sitio. Y hay varias versiones, algunas de ellas que son gratis. Por ejemplo, esta, la menos punto, la, perdón, la .08 es gratis. Quiere decir que la pueden descargar y usarla. La académica, ahora de $300, creo que va como hasta la versión .9 o 1. Ya la verdad no lo he seguido de cerca. Vamos a echarle un ojo. .98. 7,000 pesos está. No está extremadamente cara. En el mundo del simulaje y el desarrollo de fármacos, a veces hay software de miles de dólares por un año, es decir, casi en renta. Entonces esto no es caro, no es barato, desde luego, pero tampoco es exagerado. Tenemos nosotros una licencia para Windows de este mismo, me parece, así que por ello no se preocupen, lo podemos utilizar, pero de entrada el gratis es suficiente para la gran mayoría de las cosas. Entonces voy a abrir el mío. Me voy a asegurar que tengo mis archivos. En Downloads también debo de tener el ligando original, espero. O si no, lo tengo en Multiple, que de ahí fue donde estuvimos haciendo el docking. Sí, aquí ya está en formato PDBQ. Pero es bueno saber que lo tengo en formato MOL2, porque como les he comentado, MOL2 es un formato mucho más flexible. Este es para otra, este es otro ligando. Sí, claro, este es para otra demostración. Voy ahorita, ¿dónde los puse? Ah, se me hace que los borré. Bueno, eso no es problema. Sirve muy bien para demostrar de nuevo cómo conseguir los ligandos a partir de UCSF Sync. UCF Sync es muy poderoso. Ahorita lo hemos estado, o yo les estaba mostrando cómo usarlo para un ligando, pero en realidad se podría usar para bajar toda una librería de miles de ligandos incluso. Necesito el nombre del ligando, que, perdón, más que el nombre, ¿cómo se llama? El código de Smiles, me parece que fue el que usamos la otra vez. Sí, el Smiles. Descargarlo de nuevo. Pyrex ya está listo. Perfecto. Entonces, Pyrex es muy noble. Deja, si uno sabe usarlo, se puede hacer todo muy fácil. Lleva un registro de las cosas que has hecho. Entonces, es muy fácil darle este ligando,
que acabo de descargar. Y si le cambiara el nombre del texto que tiene aquí por el nombre de Ligando, como viene en el PDB, que ahí le ponen en la base de datos RLI, sería fácil ubicarlo. Yo lo voy a dejar así. No me quiero complicar mucho la vida. Este es el ligando. Ahora le voy a dar la macromolécula, que en nuestro caso es este receptor que reconstruimos, el 4-DU-L. Ahí está. Pyrex es muy bueno para el docking, es decir, le permite a uno prepararlo con gran facilidad y hacerlo con gran facilidad. A mí no me gusta para la visualización, se me hace muy complicado y difícil de controlar, así que aquí solo voy a hacer el docking. Y lo único que hay que asegurarse es de dos cosas: que esté seleccionado el ligando y el receptor. Y aquí lo pueden verificar: un ligando seleccionado, un receptor seleccionado. Pyrex nos permitiría hacer docking de múltiples ligandos en secuencia. Es decir, si yo seleccionara este receptor y seleccionara, por ejemplo, todos estos ligandos, Pyrex tomaría el receptor y le daría primero un ligando haciendo el docking, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, independientes, y mediría al final cuál de estos ligandos fue el mejor. Nosotros solo nos interesa el que acabamos de desplegar, así que solo me aseguro que esté seleccionado y voy a darle forward. Igual que hicimos la vez anterior, maximizar la caja, pero ahora voy a cambiar la exhaustividad. Pues voy a ponerle 100 o 1000. Vamos a ponerle 1000 y a ver si no se pone muy abusivo el uso de CPU. Ahora, idealmente, creo que debe haberme ido por 100. Voy a darle aquí en el botón de Terminate. Afortunadamente tiene eso para cancelarlo. Me voy a regresar aquí y le voy a dar 100. ¿Por qué 100? Porque ya habíamos hecho un docking y ese docking lo hicimos a 100 con la estructura que le faltaba el loop. Así que lo voy a repetir con esta estructura que tiene el loop reconstruido porque estamos esperando. Bueno, no sabemos, pero si tuviéramos que tener una hipótesis, nuestra hipótesis podría ser el loop mejora la afinidad y la hipótesis nula es el loop no mejora la afinidad. Y al hacer el experimento nos va a permitir de identificar cuál de las dos hipótesis es la correcta. O cuál es cierta en función de los datos que tenemos, que en este caso es el docking. Si tienen alguna pregunta en el chat, por favor, lo háganla. Es un placer contestarlas. Para eso estamos aquí. Este es un proceso, como se lo estoy mostrando, en la manera más simplificada. Yo prefiero, también por el uso del supercómputo y controlar otros parámetros, yo usualmente mando mis procesos a través de la línea de comando a los clusters y solo utilizo interfaces como la de Quimera o la de Pyrex para preparar los archivos de manera preliminar. Ah, 20%. ¿Cuánto tardó el docking la vez anterior? ¿Unos 5 o 10 minutos? Creo que eso es lo que podemos esperar ahora. Por ciento, sí, esto está tardando más de lo que pensé. Tal vez lo pude haber hecho en otra computadora con un poquito más de CPU y visualizar aquí, pero creo que me faltan los cables. Es algo a veces complicado en los streams conectar. Si todo tiene HDMI, ya la hiciste, pero si empiezas a moverte entre computadoras con Thunderbolt, USB-C, USB-A, B,
las cosas se ponen algo complicadas. Supongo que no vale la pena que haga mucha complicación y les muestre cómo hacerlo esto en la línea de comandos si todavía no si todavía no lo vamos a hacer de esa manera. Tal vez para la siguiente ocasión. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo la van a pasar estos días? Ya no sé, a veces no sé ni en qué día vivo. ¿Es qué? ¿29? No, ¿qué día es? Ya estoy perdido. Ah, 26, con razón. Acabo de recibir un correo de una actividad del 27 y por un momento estaba convencido de que ya había pasado ese día. Ah, claro, yo no he comido, no sé ustedes, pero yo no tuve tiempo y tengo hambre. Pyrex ahorra la generación de los PDBQs. Sí, Pyrex tiene esa facilidad de que está integrado el preparar desde el MOL2 y un PDB hacia PDBQT. Hay otro software que prefiero, a fin de cuentas lo acaban de ver. Pyrex, uno lo tiene que hacer a mano, ¿no? Le das clic al archivo que quieres, lo subes y Pyrex lo prepara. Pero yo prefiero otra herramienta. Vamos a ver si la encuentro. Autodoc Raccoon. Raccoon es una herramienta que me parece que está hecha en Python. Y esta permite, al menos por los ligandos, procesar automáticamente todos los ligandos que quieras en PDB o en MOL2 y convertirlos a PDBQ. Aquí, desafortunadamente, no hay una foto, pero. Este Raccoon es fabuloso para eso. También puede hacer los receptores, pero hasta donde yo recuerdo no los hace en serie. Es decir, no le puedes dar cinco moléculas con las cuales quieras hacer el docking y ya procesarlas, si no es una por una. Pero los ligandos sí, le puedes dar un archivo, un solo archivo de MOL2 que tenga 10.000 ligandos y Raccoon lo procesa. Entonces es muy. Raccoon yo lo prefiero, yo lo uso más que Pyrex. Pyrex es como estamos haciendo ahora. El software que uso para mostrarle a los nuevos estudiantes, a los que están aprendiendo, cómo hacer las cosas. Sí puedes hacer aquí el screening, pero va a ser mucho más laborioso y si hablamos de miles de ligandos, yo no lo quisiera hacer en Pyrex, lo quisiera hacer casi completamente desde la línea de comandos, porque si no voy a invertir mucho tiempo solo en preparar los archivos y eso no incluye ni siquiera pensar en cómo analizar los resultados. Esa fue una buena pregunta. Ahora todo lo salva en un folder específico y eso se controla desde el menú de preferencias y ahí es donde se deciden dónde se salvan las cosas. Así que nada de esto está perdido, se puede recuperar y se puede utilizar para pues lo que necesite. Se lo necesite. Por ejemplo, hacer el docking aquí preparativo, es decir, preparar los archivos, usar 10, 100 de exhaustividad, ver qué tal salió, si está funcionando y de aquí ya escalarlo, ¿no? Preparar los 10.000, los 100.000 archivos, moverlos a un clúster de supercómputo y ahí lanzar el archivo, el cálculo que va a tardar semanas. ¿70%? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más en el stream? Yo voy a tomar un poquito de agua. Nada como ponerle un poco de hielo al agua. Calor hace. Ah, oh, 70%. Nadie recomienda una buena película. Yo he estado volviendo a ver una de mis favoritas, Interstellar, y la verdad, cómo me gustaría sentarme a verla sin distracciones, pero no puede ser eso, hay que hacer muchas cosas siempre.
80%, ya casi acabamos. Ahora, ¿qué esperan? Yo en realidad estoy esperando que no mejore las interacciones, porque no estaba tan cerca de ligando, pero es un modelo, es un mejor modelo, un modelo que está completo y que no le faltan fragmentos, aunque no se hayan visto experimentalmente. Si nosotros después quisiéramos hacer dinámica molecular, el que esté completo este loop nos va a hacer más fácil la vida a posteriori. Entonces vale la pena empezar con el modelo más completo que podamos tener para después movernos a otras metodologías. Ah, claro, algo que no he mencionado, pero ciertamente lo voy a mostrar, es que yo prefiero visualizar los resultados, aunque se obtengan en Pyrex, visualizarlos en Quimera. Y bueno, ya les mostré cómo hacerlos, no va a ser ninguna dificultad, no va a ser nuevo ahora. No, no le falta mucho. Listo. Salieron buenos resultados. Pero como hicimos la vez anterior, lo que voy a hacer es cerrar aquí Pyrex y voy a abrir esos mismos resultados en Quimera. Entonces, de entrada puede usar el mismo PDB que preparamos, al que corregimos los loops. Y en Structure and Binding Analysis, en ViewDoc, tenemos que localizar los archivos del resultado, que deberían estar en Dropbox, en Docking Pipeline AD. Aquí está y aquí está. Y desde luego voy a abrir la estructura original, el 4DO, que como pueden ver está alineado, y voy a darle el preset de la representación para que todo esté bonito, con colores y fácil de ver. Algún día voy a hacer que mis visualización, mis colores y settings sean estándar, pero hasta que no sea estándar para todo el mundo saber cómo controlar esto, pues prefiero que cada quien lo escoja a su gusto. Ok, aquí estamos. Entonces, en magenta tenemos la estructura cristalográfica y en teal, en ese café, tenemos nuestra estructura reconstruida. Como pueden ver, sale el primer resultado, tiene muy muy buena afinidad, pero no es idéntico a la cristalografía. El segundo se parece mucho mejor, se parece mucho más, pero hay diferencias interesantes y significativas. El tercero se parece más, el cuarto es más bien parecido al segundo y así sucesivamente. O hay algunos que incluso están fuera del sitio de unión. Sí, no obtuvimos nada significativamente distinto a los originales. Tenemos un par, tenemos, yo diría que entre los tres primeros resultados, el resultado, pues el mejor que puede dar el docking. Y a veces esto es con lo que hay que lidiar, ¿no? ¿Cuál de estos tres, bueno, para qué los vamos a usar? Si hablamos de las afinidades, estos tres ya tienen muy buenas afinidades. Y si reportáramos esto en un paper, yo diría, las afinidades es de, la afinidad es de menos 7.6 más menos 1, perdón, más menos 0.1. Están más o menos en diferentes posiciones, pero ¿qué podemos hacer?
Aquí en Vina ya no podemos afinar esto más. Bueno, podríamos hacer el docking a 1000 de exhaustividad, a 5000, pero no creo que eso nos vaya a rescatar. Otros programas de docking como UCSF Dock. Este hace docking, pero además puede hacer dinámica molecular. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, obtener de manera ortogonal buenos, muy buenos resultados para este docking, pues haría el docking como lo hice en Vina, pero después conseguiría dock y haría el docking también allí. Para obtenerlo hay también que registrarse para obtener una licencia, pero no hay ninguna dificultad en obtenerla. Sí se pueden tardar un rato. Aquí en los datos donde les pidan el nombre del advisor, pues desde luego ponen el mío para que si me contactan, si les diga que son mis estudiantes. Y listo. Y con este programa podemos hacer el docking y luego afinarlo con dinámica molecular. Y eso no nos garantiza tener un resultado idéntico al cristalográfico, pero es un método ortogonal de docking que complementaría los resultados de Vina. Y pues bueno, eso también se los mostraré en otra ocasión. Por ahora creo que con estas dos cosas, hacer la reconstrucción del loop y el docking sobre el modelo reconstruido, hemos cubierto suficiente para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, ahorita es buen momento de que la pongan ahí en el chat. Con gusto la trato de responder. Pero en lo que lo hacen, también voy a usar aquí dentro de esta ventana del doc. Voy a pedirle que nos calcule. Bueno, primero voy a seleccionar a los ligandos, que en este caso es el menor que 0 mayor que, y calcular puentes de hidrógeno. Eso a veces sirve mucho para la visualización de las interacciones. Y vamos a ver qué salió. Los puentes de hidrógeno van a salir representados como líneas azules. Y no, ahí encontró uno. Ah, los resultados tienen. Ah, bueno, no sé, aquí en la superficie. Ese resultado en la superficie está interesante. Ahí también hay un puente de hidrógeno. Esto sugiere que la mayoría de las interacciones no devienen específicamente de puentes de hidrógeno, lo cual pues no es inesperado, pero es interesante. Digo, no es inesperado porque nuestra estructura de ligando tiene muchos anillos. Está interesante. Bueno, en fin, creo que este es un momento para acabar el stream. Gracias por haber asistido, espero que haya sido interesante. En esta ocasión este no lo grabé, lo voy a empezar a grabar para la siguiente ocasión. Bueno, va a estar aquí en Twitch. Con algunos los puedo mover también a YouTube y tenerlos allá. Y bueno, ya saben, cuando participen, cuando estén presentes, pónganme preguntas en el chat y con gusto las responderé con lo que estoy haciendo el ejemplo aquí en la computadora. Pero si no hay más, pues les deseo buena tarde. Si no han comido, háganlo. Yo lo voy a hacer ahorita mismo. Ya tengo muchísima hambre. Y nos vemos el jueves a la misma hora. Cuídense.